Buenas tardes. Siempre uno ve desde Sudamérica, si bien yo ya estuve trabajando en una época, allá por el 97, en el fútbol mexicano, y uno lo ve un mercado potente, creciente, con futbolistas de buena jerarquía. Si pudiéramos mencionar lugares fuera de Europa, tendríamos que decir que México y Brasil son los lugares donde existe un mercado tremendamente importante en cuestiones de pase y de futbolistas. Y haber sido elegido por Jesús que me haya llamado y haberme propuesto lo que me propuso fue muy emocionante y rápidamente traté de comenzar a ver, bueno, cómo se encontraba el equipo, qué clase de plantel estaba disponiendo y todas esas cuestiones que a uno lo ayudan a empujar por una decisión positiva, ¿no?